Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo una comprita de al campo. La hemos hecho a través de internet y Albert la ha ido a buscar esta noche entre las 9 y las 10. La he ido a buscar. ¿Escucháis a Coco? Es que hace muchísima calor. Pues eso, la he ido a buscar. Y ahora ya he recogido toda la casa y todo. Son las 2 y 7 de la mañana. Pero yo grabo por si un caso. Que una ya está aquí. A punto de caramelo. Ay, pobrecito mío. Está en el balcón, No os penséis que está. No, está en el balcón. Pero está en un mimosito. Entonces, harán precios que no os los voy a poner porque al campo tiene que. Tú haces la compra online y si ellos no tienen el producto de que tú has puesto, te buscan el mismo producto en otra marca y te lo incorporan, ¿vale? Para que tú no te quedes sin ese producto. Entonces, por mucho que valga más, te mantienen el mismo precio. Igual que si vale menos, te lo van a mantener también, creo. Pero todo lo que nos han puesto ha sido como marca más buena de lo que nosotros habíamos pedido. Así que empiezo. No me enrollo que tengo que ir a dormir. Unas galletitas de chocolate. Unas latitas de atún. Cacao instantáneo, o sea, Colacao, pero la marca de ellos no me gusta mucho el formato así de saquito, pero bueno, como tengo el pote de todavía que me queda un poco, pues lo rellenaré cuando está por aquí dentro. Lo rellenaré luego un poquito y ya está. Mira, el Ale me ha dicho, te digo cómo se dice las salsas estas, pero soy incapaz de decirlo. Así que yo os enseño, es una salsa picante, no la hemos probado nunca. Y a ver, mira, es esta. Así que ya os contaré, yo no la voy a probar porque dicen que el picante puede provocar contracciones de más. Y yo ya tengo mis contracciones, así que yo por si un caso no lo pruebo. Una latita de tomate triturado. Ay, por Dios. Ahora. De 400 gramos. Unos macarroncitos. Hemos pillado todo de la marca de ellos. Porque la verdad es que sale bien de precio. Pero hay cosas que sí que habíamos cogido otra marca porque salía más barato que la marca blanca. Curioso. Pero bueno, no nos ha importado. Como por internet vas viendo todos los precios. Judía verde. Sale muy tiernecita. Mira la del Lidl y la de Mercadona. Sale muy tiernecita, así que hemos comprado esta. 8 tortitas. Bueno, un paquetito de tortitas que van 8 de trigo. Un paquetito de sal. Eso ha pillado el Albe. Unos champiñones laminados de estos de lata. Y habían cositas que nosotros habíamos pedido y que no tenían. Así que nos tocará ir mañana a comprar, pero bueno, ya no tenemos que cargar. Y arroz. Arrocito blanco. Esta bolsa y ya tengo sitio para colocar esto de aquí. Dos potes de aceituna la española para las ensaladitas de pasta, ensaladitas normales. A ver, esto ya lo he dicho. Palitos de surimi, de estos congelados.
Tenía el congelador porque desde las 9 y media a 10 que ha llegado a las 2 se me podía echar a perder. Dos lasañas de boloñesa. Queso en loncha para fundir. Para las hamburguesitas o si hago a un bocadillito así para los críos. Lomo, bueno, hay lomo. Fiambre sándwich. Jamoncito dulce, vaya. Una cuñita de queso. Este es curado y es mezcla, pone. Mezcla de oveja, cabra y vaca. Así que a ver. Estas salchichas vegetarianas. Es la primera vez que los va a probar porque en el Alcampo todavía no habíamos comprado nada vegetariano. Así que lo va a probar por primera vez. Y los precios más o menos están igual que en el supermercado Lidl, ¿eh? Respecto a la comida vegetariana. Ay. No os preocupéis que lo tenía aquí subido, no estoy cargando, solamente ahora para enseñaros. Leche desnatada, 6 paquetitos. Y muchas de vosotras me decís, no cargue, no cargue. Una ensaladita de 4 estaciones. Tres calabacines. Una malla de cebolla tierna. ¡Coco! Va tirando el cubo de la basura para allí. Nuggets de espinacas. Nunca habíamos escuchado y dije, a la vez, cógelo. Tú coge todo lo que sea vegetariano, para ti. Es que cuesta mucho encontrar cosas para él, ¿eh? Nuggets de pollo. Todo esto es congelado, ¿eh? Espinacas de al ajillo ya. Mira. Y como yo siempre le echo ajito a las espinacas, ya me va bien. Un fuet. Este está durito, este está como a mí me gusta. Unos pepinos, pero mirad, venía uno roto. Así que me toca o cortarlo o tirarlo, según como esté. Pack de 2 hamburguesas de esas vegetarianas para él, sabor barbacoa. Pone hamburguesa vegetal de soja. Vamos a ver qué tal. Cuatro botellitas de estas de Coca-Cola cero de ellos. Hemos probado una esta noche para cenar y la verdad es que no está tan buena como la del Lidl. A nosotros por lo menos no nos gusta tanto. Pero bueno, que es bebible. Ay. Limones, porque quiero hacer una paellita esta semana y nos encanta echarle limón. Incluso ahora en verano las limonadas aquí en casa van. Hago limonada y así bebemos agua. Y mira, otra forma de beber agua. Pinchitos, un paquetito de pinchitos. Un paquetito de hamburguesa de esta mixta de ternera y cerdo. Una salchicha. Dos pizzas de 3 quesos. Una mixta de jamón dulce. Ya habíamos cogido una de campo frío. Me parece que de barbacoa para los críos, pues ya se han cenado. Así que una sandía que casi casi está como mi barriga es más grande que esta sandía, por Dios.
y estaba muy bien de precio. Se me ha caído una Coca-Cola. Dos mallitas de tomate. Chicos, los Petit Suisse, súper económicos. Es de la marca de ellos, pero si a vuestros críos o a vosotros os da lo mismo que sea la marca de ellos o de la marca Petit Suisse. A ver qué tal de sabor, pero vamos, me parece que no llegaba a los 50 céntimos, ya lo dejaré. Así que he pillado dos paquetitos. Ay, estoy cansada, ya a estas horas. Una bandejita de flanes de 6. Pasta de esta rellena de queso, la pasta a gallo. Una docenita de huevos. Servilletas, nosotros lo vimos súper económico. Digo, cuando lo hemos visto, digo, cariño, si es que no me extraña que fueran más económicos, porque, mira, mi mano es esto. O sea, son chiquitillos, pero a ver, que para limpiarte la boca y las manos a la de comer tampoco necesitamos más, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a las servilletas. A las servilletas grandes. ¡Ay! Suavizante concentrado. Estaba este. A ver qué tal. Y detergente líquido para prendas delicadas. Está súper bien de precio. Pero súper bien de precio, la verdad. Y por último, café Dolce Gusto. ¿Ves? Esta es seguro una de las cosas que nos han cambiado de marca. Que nosotros habíamos pedido marca blanca y nos han puesto este de Don Simón, zumito de manzana. Pero nos han cobrado lo mismo. Entonces yo no puedo poner el precio que nosotros lo hemos comprado porque seguro que el Don Simón es más caro. Unos espaguetis. Bueno, tallarines. Bueno. Sí, son tallarines. Pues el árbol se habrá equivocado a la hora de pedirlo. Diez croissants. Fallo que encuentro en esta bolsita es que no van con la bolsita. Los del Lidl van con bolsitas individuales. Entonces, una te dura más. Dos, yo a veces pues, eso que sale afuera, que sabes que vas a estar horas afuera, me cojo un par para los críos, los pongo dentro del bolso y se acabó. Me tocará envolverse o ponerlo en un tape. Pero bueno. Tostaditas. Ya hacía bien. Pero son minis. También me he equivocado, me pensaba que eran como las grandes, pero bueno. Que todavía tengo de las que compré hace, me parece que 2 o 3 semanas atrás del Lidl. Así que tampoco me preocupo mucho. Dos paquetitos de pan de hamburguesa. Y por último, ay, que bien achafado. Pan blanco de este Pan Bimbo clásico de toda la vida. Y esta ha sido nuestra comprita de esta semana. La verdad que no ha estado nada mal. Tengo cositas en el congelador, por eso no veis mucha carne. De todas formas, bueno, no. Una cosa que nos ha gustado de aquí es que no te meten productos si ellos no lo ven bien. Porque había pedido una bandejita de pollo y la chica nos ha dicho: no os he puesto la bandeja de pollo porque no me ha gustado cómo estaba. Entonces, es un punto ganado, la verdad, porque otro te lo coloca y si no te está bien, lo cambia. Pero me ha parecido súper correcto. Así que de momento el servicio y todo nos ha gustado mucho. Y nada,
que espero que os haya gustado mucho. Si es así, recordad a mis mimitos dándole like. Un besito muy grande y espero la semana que viene poderos hacer vídeo de la compra. Nos vemos el próximo día.